we kind of had the wrong idea about draft, which I guess didn't happen to anyone, but I felt that there were many games in this in the season we played so far where we were in a position to win the game or kind of had no tools to win going into the game. So I don't really think that's a true reflection of our actual level as a team. I think the only team we really underperformed was the last week against Heretics and Bisons. I think we showed a really poor level, and I think that our practice leading up to that week was not good. But I think internally we had recognized that after the Heretics game, and we immediately implemented some fixes which we are working on now. I think that we are aware of our problems, and I think that we are working to solve them. But as I said before, the major issue we have at the moment is a kind of conflict of play styles, and this just takes time to resolve, but I'm confident that we'll find our own solutions. I mean, the way I'm working to overcome it is the same process you work to overcome everything. It's just with time and effort and repetition. One of the major problems we have is that our mid laner Naf is not being able to be with us physically. He's while we wait for his visa to process. And this kind of does have some kind of big knock-on effects and some problems for us. I also think that one of the things that we have also started doing is to work more individually with players rather than kind of focusing so much on having a full team review where everyone is present. And I think this has proven to be much more effective. One of the major advantages I have on this team that I've not had on other teams is I have Gax, who is extremely knowledgeable about some parts of the game, and I can rely on him to take over some responsibilities, which allows me to focus on other things. So we are able to effectively split our attention and cover more areas at once. And I think that in the long term, this will show great dividends. But for now, these things just take time. Hola, hola, hola. Estamos aquí listos para el segundo partido del día. Teníamos esas declaraciones de Yarch, el head coach, el entrenador jefe del equipo de Fnatic, y que eso nos mandaba esas declaraciones antes de su victoria de la jornada del martes, y nos hablaba precisamente de algunos problemas, ¿no? que venían achacando como planteamientos de partida, coordinación, encontrar un estilo. Pero el martes ganaron. Totalmente premonitorio, además, porque bueno, además de mencionar un problema que se evidencia muy bien en la misma pantalla, que es que no está Nafkela físicamente con ellos, porque siguen tramitando, ¿no?, el visado y ese tipo de cosas que afectan en general la dinámica del grupo. Hablaba de los problemas a la hora de draftear, de tener una lectura apropiada del meta, y el otro día se vio contra nada menos que Movistar Raiders, un rival que no está en su mejor momento, pero sigue siendo de una magnitud interesante, que draftearon mucho más estándar. Sí. Con un AR sin más, no era una Fiora, no era un Jon a lo mejor para los Karinin, una Zir para Nafkela, de esos campeones más playmakers que tanto le gustan y que al final dieron resultado. Yo creo que puede ser el inicio, una tendencia que hacía falta, yo creo, en este equipo, que se enfrenta a uno que precisamente en el partido de ida también drafteó muy raro. Recordemos que la derrota de Giants contra Fnatic Team Queso fue en esa partida donde cogieron Sona con Nila. Uf, la partida de la Nila, ¿eh? La partida de Nanila, no sé yo si se repetiría en el día de hoy, Fernando. Algo me dice que no. No debería repetirse. Ha sido, bueno, de los pocos, ¿no? Casi me diría en todo el mundo, ¿no?, que se han atrevido a sacar a tamaña tiradora, ¿no?, en el carril inferior. Fnatic Team Queso, que la victoria de la jornada del martes la necesitaban. Cierran ahora la zona de playoffs con 5 victorias y 5 derrotas. Para Giants ganarles significaría empatar y volver a tener acceso a ese top 6 de la clasificación. Para Fnatic, una victoria sería distanciarse de un lugar oscuro y lleno de horrores como es el top 4 por la cola. Cuidado, cuidado con esos puestos. ¿Cómo le gusta a Tila la Miss Fortune? Es tremendo. De hecho, sería la tercera ya de esta temporada. No han dejado pasar en Fnatic Team Queso el Jace, que previsiblemente podría ser para los Karinin, pero recordemos, es un flex en este meta. Venimos de una partida con Amumu. Ravel fue el primero en sacarlo en esta Superliga. Creo que también es el tercero para el jungla Fnatic Team Queso, que para mí tampoco está cuajando una temporada muy, muy buena, al igual que Albi. Así que cuidado con la jungla, que en ese sentido puede marcar la diferencia. Aparece Amumu y sale Sylas rápidamente, ¿no? Y es que ya lo hemos visto esto, que si la momia sale, cuidado con Sylas, porque robar esa definitiva puede estar muy, muy jugoso para el priori midlaner, ¿no?, de los gigantes. De hecho, robando la definitiva de Amumu, tendrías una cadena de DC nada desdeñable para permitir que Atila meta la lluvia de balas. Ulti de Sejuani y ulti de Amumu, eso es letal.
La maldición de la bala triste, ¿no? Es el combo que se popularizó sobre todo cuando... Parece una película de Alex de la Iglesia, sí, eso. Totalmente. Cuando Amumu empezó a jugar un poquito más como support con ese cambio a la venda. Y Giants, que no se termina de creer, ¿eh?, que ese Jace pueda acabar en la calle superior. Quitan también al Gunplan, que bueno, se podría llevar también a la mid lane. Azkela seguro tiene manos para hacerlo, pero no es tan habitual. Y el draft de Giants de momento, Noah, me recuerda mucho a algunos que hemos visto, por ejemplo, en manos de Bisons contra Panatit Ingeso, precisamente, o incluso en la LEC, en manos de Koi contra SK Gaming, con esta dupla de medio jungla muy enfocada a ganar el 2 contra 2 contra un campeón como puede ser el Jace, que ya vimos el otro día que Sertus lo pasó muy mal después de estamparse contra Alassen y Malrang. Sí que es cierto, ¿no?, que no puede llegar a pasar muy mal con este campeón. Estamos ya en la segunda fase de Vans y vemos que Gunplan y Renata Glass se han quedado fuera. No se termina de creer, ¿no?, tampoco el equipo de los gigantes, que ese Jace acabe 100% en manos de Oscar y Nina, a pesar de que es un campeón que le gusta mucho a Oscar, que le hemos visto jugarlo en múltiples ocasiones, pero que tú decías tú, ¿no?, que la podría acabar llevando a este Jace que levanta pasiones. Leona baneada, se lo estaba pensando mucho, ¿no?, el equipo de Fnatic, incluso para el segundo ban. A ver, teniendo en cuenta lo que está disponible y la Champions con Sten, quizá estaban pensando en Nautilus, ¿no?, que yo creo que es la otra opción. De hecho, quizá podría aparecer incluso aquí. Es verdad que Saya, dentro de lo que cabe, puede funcionar relativamente bien contra el de las profundidades, pero se han quitado al final ese Olaf, que Scarface diría que es el único prácticamente que ha jugado en esta liga dos veces consecutivas. Y finalmente va a ser Rakan, un campeón que el propio Guilloto el otro día pedía contra el Brown de Kadir, pero en este caso va a priori a blind, porque no sabe si Samu realmente puede ir para la posición de support, aunque asumimos que sería para Ravel. Sí, asumimos que sería para Ravel, que fue el primero, de hecho, que lo sacó en la jungla, a lo mejor en un momento en el que gustaba más, ¿no?, de support. Pero creo que te lo podías ver venir, ¿no?, el pick de Rakan. Si no se quedaba baneado en segunda rotación, lo querrías denegar, ¿no?, para que no acompañe a Shaya. Ya ha pasado el día de los enamorados, Fernando. Ahora va cada uno por su camino. Shaya lado azul, Rakan lado rojo. Va a ser Nautilus precisamente el que acompaña a Shaya en ese carril inferior para dar el extra de iniciación. Y ahora tiene Fnatic, que eso no, que... Pues, ¿qué pasa con Garen, Fernando? Que lo estaba asomando. ¿Qué pasa con Garen? ¿Cuál es la movida con Garen? Nunca me acuerdo de cómo se llama. Hay un jugador en la Challenger, bueno, en la Academy de Norteamérica, que lo juega, efectivamente, lo juega bastante y está estompeando, ¿eh? Es un campeón muy sencillo, pero que te puede pillar desprevenido. Se ha visto incluso, diría, mundiales o MSI, lo jugaron contra Vin, contra su Gunplan. En este caso no va a terminar de aparecer. Va a ser el NAR con el que estompeó Oscar Enil el otro día a Movistar Riders. Y Advien, que va a repetir por segunda vez en esta temporada un campeón, ese Nautilus, con el que también tuvo unas teamfights espectaculares, cortando prácticamente todas las habilidades, incluidos esos stuns del Jax tirando el gancho. Se le queda a Fnatic, que es una composición con mucho daño físico, ¿no? Solo tiene Samu, uno como daño mágico, y la construcción, o sea, no es una Cira, vale, tampoco, no es, yo creo, que un carry AP full confiable. Tienes tanques delante, como esa Sejuani, Sylas, que puede ser más rocoso, ¿no?, de lo que llega a aparentar, aunque sí que es cierto, ¿no?, que Sylas debería manejarse bien, ¿no?, incluso bajándose Frontline. Sí, pero al final se te queda una composición, diría, un poco rara en el espectro de Fnatic Team, que eso, porque tienes una posibilidad de wombo combo con la maldición de la momia triste, el meganar, alguna definitiva también por parte de Advien, o incluso la recogida de plumas de Vin, pero hay dos campeones que quieren jugar un poquito más a la distancia, como son los de Nafkela y el propio botlaner del equipo naranja, y el resto, pues, un poco más versátiles o quieren tirarse un poquito más a la refriega. Por parte de Giants, yo tendría mucho el foco puesto en las escaramuzas, sobre todo la parte superior del mapa. Jax, Sejuani y el Sylas te pueden destrozar en situaciones de 2 contra 2 o 3 contra 3. Yo entiendo el pick de Shaya, de todas maneras, porque ya los dos primeros picks son campeones que van hacia ti. Estamos viendo ahora mismo las predicciones en pantalla, donde sí que tenemos un poquito más, ¿no?, de discrepancias, algunos con Fnatic Team Queso, algunos con Giants, de hecho 4-4, ¿no?, repartidos, sí, ¿no?, contando al público. Tú y yo, Fernando, que hemos querido la victoria de Fnatic Team Queso, ya veremos. ¿Seguirías con la predicción de Fnatic? Después tengo de mis dudas. ¡Ay, eres un rajado! No me he terminado de convencer. Eres un rajado, mucho cuidado. Es que además, yo soy defensor de que Giants está infravalorado en esta Superliga. Es, de hecho, dos puntos que me saca Mellado han sido partidas contra Giants que yo creo que tenían bastante en su mano, sobre todo aquella del Barça, acuérdate, con el Kassadin, con el Jax, con el Ezreal en minuto 40. ¡Ay, el Kassadin contra Saya, me acuerdo, me estoy acordando! Se escaparon, es decir, es un equipo que para mí debería estar fácilmente con 5 victorias y casi te diría con 6. Me estoy acordando de Kassadin saltando en Tribush, Saya recogiendo las plumas y de repente desapareció. Hizo más gente allá. Ya no estaba Kassadin. No hay Kassadin en esta partida. Solo hay, bueno, un Sylas contra Jace, que no está para nada mal. Nosotros que vamos a saltar a la grieta del invocador por segunda vez en el día de hoy. Saya con mucho peso. Y te decía que yo entendía el pick de Saya, ¿no? Porque al fin y al cabo piqueas Sejuani y has picado Miss Fortune. No era Sylas el segundo pick, perdón. Pero
dices, vale, van a querer venirme, ¿no? Van a querer buscarme con la definitiva. Y Saya es una campeona que se zafa muy bien, ¿no? De todo eso. Así que puedo entender que no estás tampoco jugándote nada, nada, nada mostrando a Saya tan temprano. Con lo que no te la juegas nunca, Noah, es si te suscribes al canal de LVP, ¿no? A ver, es cierto, es cierto. O sea, yo no me juego nada ni puedo ganar nada, pero porque no me lo dan por trabajar aquí. Pero la gente que nos está viendo solo tiene cosas que ganar suscribiéndose. Solo tiene cosas que ganar y hoy más. ¡Qué portátil! Hoy estamos sorteando este pedazo de portátil gaming Omen 16. Daremos al ganador al final de la jornada. ¿Cómo te lo puedes llevar? Bueno, pues suscríbete y ya te lo puedes llevar. ¿Hay una posibilidad? Si tienes el Prime, te sale gratis. Si no, pues oye, una suscripción normalita. También te cuento, así que mucha suerte si os suscribís y luego podéis entrar en el sorteo de ese maravilloso portátil. Nosotros estamos ya entrando un poquito en acción, como lo hacen arriba Scarface y Oscarín, tradeando de forma agresiva aquí el Jax en un matchup que se le puede complicar un poquito, sobre todo después del primer back, diría, del Jordel prehistórico y los junglas que van a hacer a priori hacen invertido, ¿no? No sí. Van a la misma dirección. No van en la misma dirección. Uno hacia arriba, otro hacia abajo, ¿no? Estamos viendo que Amun se está moviendo por la zona inferior. De hecho, ha limpiado primero Picuchillos, luego se ha ido para Golem, se ha ido a recoger ese bufo rojo y va a acabar el camino, ¿no? El recorrido en la parte superior. Uf, Scarface está tragando a los Kerenin muy agresivamente. No me he fijado. No sé si es un bug del espectador. Por favor, que nos confirmen. ¿Advienban con lluvia de cuchillas con Nautilus? Ay, 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 ay. Está muy de moda la runa. De hecho, ha modificado el meta con esos tiradores que se juegan como support, pero con Nautilus. Qué tres básicos metes, ¿no? El primero está muy bien. Los siguientes… No, no. No es bug, ¿eh? No es bug. Nautilus lluvia de cuchillas. Habrá que preguntarle, ¿eh? A lo mejor la tecnología oscura, ¿no? Las la dark technology, ¿no? De la lluvia de cuchillas. Ya veremos, ¿eh? A ver qué tal los primeros intercambios. Tengo curiosidad. No sé si nos hemos perdido algo de Nautilus últimamente. Y a lo mejor, de repente, esto es meta, ¿no? De Nautilus lluvia de cuchillas en algún lugar que… Hay un jugador en Vietnam, en la segunda división, que lo ha sacado el otro día y el cálculo en Twitter. Puede ser. Puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, hay un porqué, seguramente. Aunque bueno, tampoco sería la primera vez que un jugador se equivoca poniéndose una runa, ¿eh? Que el otro día no me acuerdo quién fue. Rey en Superliga Segunda Ahí está. Inglés, que fue Exacto. con el libro de hechizos con Gangplank. Y esto peor. Exactamente. Sí, bueno, pero Rey, bueno. Va volando, ¿eh? Ayer se jugó. Madre. Ayer se jugó un Gnar. Ayer estaba casteando con Toad y Toad. Oye, ¿no te parece que Gnar es un poco como una Bane, pero en furro? Y yo, pues sí, ¿no? Cuando lo juegan. Cuando juega Rey, la verdad que. ¡Jolly! Oscarín es uno de ellos, pero de momento no está teniendo tanto impacto. El problema es que ahora está puseado Scarface y podría aparecer Ravel en la parte superior. No. Podría quedarse simplemente con el cangrejo, porque la oleada diría que ha craseado sí. A favor del top laner de Giants. No ha terminado de crasear, así que se tiene que quedar, porque si no, lo podría pasar mal en los siguientes backs. Sí, ¿no? Se puede quedar la oleada bastante cerca de la torre de Oscarinín, pero sin llegar a exponerse. Ha dejado Scarface igualmente un guardián, con lo cual el ganqueo de Amumu puede ser un poco peliagudo. Pero ya estamos viendo que Ravel está dando la vuelta. No le importa a Oscarinín, que está cargando la furia, forzando a Scarface también a quedarse. Se esconde en el arbusto. Aquí al menos estamos viendo que el top y jungla de Fnatic que son más o menos en la misma página, ¿no? Oscarinín, que dice, mira, creo que se ha ido. De hecho, acaba de guardear y había terminado de recolear Scarface. Amo ha dicho, no pasa nada. Ravel dice, acaba de presionar tu oleada. Yo me vaqueo en el tribus y aquí todos están amigos. No llega la primera sangre, ni al carril superior, ni a ninguna parte. Sí que hay control de visión por parte de Fnatic que son en la parte de arriba de la jungla. En la parte de abajo, evidentemente, es Giants, ¿no? El que tiene guardeada esa salida al lado de los picuchillos, por ejemplo. Es una situación tensa, ¿no? Porque ahora, a priori, tendría Oscarinín esa ventaja de teleportar que no debería necesitar para volver a la línea. Si lo utiliza, será más por cuestiones de que quiera meter un poquito de presión. Y claro, tú te quieres quedar ahí, pero sabes que el jungla puede estar en la parte de arriba y es la típica, que tú y yo en solo Q, pues videamos y nos morimos. Una oleada más. Ya es un veterano, no ha caído en ese error, pero ahora Fnatic, que eso sí que tiene esa pequeña ventana que desde que cambiaron el teleportar no es tan importante, pero que pueden sacar algo de provecho. Hoy que en el lobby by Magnum hemos estado hablando de los top laners de Superliga, ¿no? Hemos hecho algún power ranking que se hizo, ¿no? Antes de empezar la temporada, el Dispo Maníacos, ¿no? En el que veíamos que en general se valoraba muy, muy, como muy alto, ¿no? Al grueso de los top laners de la liga. Yo echo de menos a los Kalinin Turbo Carry. El Oscarinín, que con este mismo personaje le voy a hacerse un 1-1 en una partida de European Masters, Fernando. Es que hace tiempo que no veo a su Oscarinín, ¿eh? Pixel perfect, ¿no? Le gusta a Oscar, Oscar límite. Sigue siendo ese top laner que yo empecé a castear en el amateur, Fernando. ¿Qué Oscar era? Bueno, se sobreextendía mucho, ahora menos, ¿vale? Con el paso de los años, pero era tu ángel o tu demonio. Y a lo mejor te hacía una jugada de estas flashy que te ganaba la partida y a veces es que le salía mal.
Totalmente. No, no le tiembla el pulso, a Oscar. Mucha actividad en la midlane para controlar la oleada, porque al final ninguno de los midlaners ha vaqueado, tienen los todavía el teleportar. Naz, claro, que probablemente lo utilice para regresar a la línea. Lo mismo DK, pero es que si no había apoyo en ese caso, sí que ibas a ir muy, muy por detrás. Prioridad ahora para Giants también en la parte inferior del mapa, así que pueden iniciar este primer dragón de la partida de nube, que parece que se va a llevar el equipo de los gigantes sin contestación. No, sin ningún tipo de contestación, porque ya estamos viendo que Ravel está por la parte de arriba de la jungla, bastante lejos, ¿no?, de esta call de dragón. Han aprovechado muy bien la situación los de Giants. Decías tú, ayudaron a pushear esa o a controlar la oleada de la calle central, tenían el control en la zona inferior, así que el primer objetivo neutral de la partida que acaba del lado de los gigantes. Partida sin mucha acción, pero de momento, bueno, ya yo veo a Giants con las ideas muy, muy claras. Un inicio que también favorece, yo diría, a los de Málaga, ¿no? Al final tienes que campeones que quizá los primeros minutos no van a pasar un poquito mal, como puede ser el propio Sylas, de momento, sin ningún tipo de apuro. Sí. No han roto a sudar todavía. Buen control de visión en esta parte inferior del mapa. Y ahora hay que ver si buscan algún tipo de jugada de mid into bot, ¿no? De coger un poquito de presión en esta calle central, con presencia quizá de Albi, y trasladarla a la calle inferior. Ahora, con las definitivas, tal vez podrías divear. En top estaba viendo los retratitos como muy cerca, ¿no? Y además estaba Ravel rondando la zona superior, haciendo un amago, ¿no?, de robar ese bufo rojo. Albi está en la parte de abajo. No han visto que Amu estaba metiéndose, ¿no?, inmiscuyéndose en su jungla, y había como una oportunidad de gank, teniendo en cuenta que Oscar Inés estaba intercambiando, ¿no?, de forma muy agresiva con Scarface, que al final no ha llegado absolutamente nada. Y es que Oscar está jugando otra vez muy en la cara de Jax, muy tentándole todo el rato a ver si le quiere entrar, pero controlando muy bien la rabia. No solo la de Nar, la suya propia también. Muy importante, ¿no? De hecho, la gestión de la rabia, yo diría que es lo que más marca la diferencia entre los mejores y los de Eli. Pero la de… ¿Te refieres a los Nar o a los jugadores en general? La de Nar. Por eso también puede pasar, ¿eh? Hombre, la gestión de la rabia en solo Q yo creo que es muy importante, la Fernando. La gente ya se controla un poquito más, ¿no? Sí. ¿Tú crees? Sí, nada, yo hablo en solo Q, ¿eh? Plata 4. ¿Tú crees que hay buena gestión de la rabia? No. Ahí no. Absolutamente no. Un cursillo, ¿no? Hace falta. No han terminado de casear aquí la oleada. No me he fijado del todo cómo se quedaba en la botlane, pero vaquean. No. Al final, tanto Stend como Atila, al final estamos en timer de aparición del Heraldo, así que quieren contar con prioridad numérica en esta parte superior del mapa, valga la redundancia, y se lo inician sin ningún tipo de problema. Tienen más o menos la prioridad de la calle central. Va por detrás Nautilus en este rico gol, así que saben que no debería haber oposición. Pero es que Ravel está lejísimos. Nautilus va por detrás, pero es que Ravel llega tardísimo a la call del Heraldo. O sea, aquí hay una cena montada y llega media hora tarde. Y evidentemente ya se han servido los entrantes absolutamente todo. A pesar de todo, parece que Fnatic queso va a querer pegarse. Ravel, que ha fichequeado como un campeón, se lleva el knock-up de regalo. Y esto va a ser primera sangre de Dominos cayendo del lado de los gigantes. La maldición de la momia triste que no ha puesto triste a los enemigos. No ha servido para absolutamente nada, Fernando. Una jugada, te diría, que le sale terrible a Fnatic queso, porque encima ni siquiera Ving sacado las placas. Definitivo ahora Oscar Inning con el Mega Nar, que expiraba en apenas unos segundos. Saltito minúsculo simplemente para salir de ese rango. Bueno, que este agresivo también forzando el suyo propio a Oscar Inning en el carril superior, y saltaba Scarface después de activar la definitiva, sabiendo que a Oscar no le quedaba furia en ese Nar, y destello por destello en el carril superior. Y lo que te comentaba, la jugada para mí es trágica para Fnatic Inqueso, porque no ha habido un crossmap. En el fondo, sí es verdad que has estampado la oleada, has hecho que Atila pierda algunos minions, aunque aquí se ha llevado una asistencia, aunque sea con esa E de la Miss Fortune, que completaba la rotación en caso de que quisiera buscar pelea Fnatic Inqueso, pero no ha rascado placas. Oye, así que cuidado con eso. Ha pillado Rave la piña explosiva, y Albi, que se iba, y ha dicho, ey, que le quieren hacer el lío a mi top laner. No va a haber ganqueo. Ravel, que ha pasado a saludar, se quita el sombrero, le hace un gesto con la cabeza a Scarface y no sucede tampoco nada más. Pero sí, ha sido absolutamente trágico, ¿no? Al menos conserva todavía el destello el jungla del equipo de Fnatic. Sin que son los flashes que faltan por ese uno contra uno de la zona superior del mapa, y es tal cual, ¿no? O sea, no has podido sacar absolutamente nada de crossmap. Bin no ha rascado placas tampoco. Encima, Miss Fortune en línea es una persona absolutamente intratable. A mí sí, Miss Fortune me encanta como tiradora, la verdad. Me recuerda un poco a Varus. Es muy versátil, tiene varias builds, aunque al final se acaba jugando más una que otra. No es tan quizá polivalente como el… Depende de la época, Pero desde que hicieron también los cambios, que de repente subió un montón, la tuvieron que hotfixar porque estaba turbo rota. Sí. Yo creo que desapareció el radar porque la gente fue como, vale, la han nerfeado, ya está fuera. Y sigue siendo viable un montón de composiciones, de wombo combo, simplemente para quedarse absorbiendo presión. Rota muy rápido con ese W. Entonces, a mí me parece un campeón casi siempre infravalorado. Sí que es cierto, estuvo muy desaparecida, ¿no? Pero los últimos años que le han sentado bastante bien a Miss Fortune como campeona. Además, yo creo que, bueno, es un campeón de estos de… Tampoco te matas para aprender a jugar el
ha jugado el juego. Es verdad que las buenas Miss Fortune se notan bastante. Hay el face check del río que lo carga el demonio, de verdad, ¿eh? Va muy con las vendas por delante, se ancla, que impacta sobre ese Juan y le siguen las vendas también, forzando el destello de Albi. Aquí los jugadores de Fnatic Inkeso controlan el río, o bien que se permite incluso meter el hocico en el arbusto. Le sigue la definitiva de ese Juan y se ha quedado totalmente hechizado. A bien que lanza el ancla contra el muro de sus propios picuchillos para escapar de la zona de peligro. No consigue sacar la baja sobre el support de Fnatic Inkeso. Querían tomar el control del río porque sale el dragón de montaña en apenas 10 segundos, pero Giants lo ha echado a patadas al equipo de Fnatic Inkeso, también porque rotaba el Jax, que ahora tiene que recoger, por supuesto, la oleada y le da una nueva ventana a Oscar Nin para que, si quiere, se desplace hasta esta parte del río. No tiene pinta, la verdad, porque está presionado todavía esa torreta, así que sería un 4 contra 4 en el que Albi no tiene destello. No tiene destello, exactamente. Rabel sí lo tiene, pero es que te vas a meter ahí, Fernando. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que es bastante complicado. Se van a quedar los de Fnatic Inkeso, con la presión de la calle central, y pueden llegar a rascar incluso alguna placa en esa torre de tier 1. No, van a respetar. El segundo dragón, eso sí, va a caer inevitablemente a favor de un Giants que no está perdonando en términos de objetivos neutrales. Llevan todavía el heraldo en el bolsillo. Se han llevado los dos primeros dragones y encima te sale Alma Infernal, Fernando. Esto a Giants le da unas alas tremendas. Puede salir muy bien esta dieta que se asegurarían con nuestros amigos de Santa Lucía en caso de llevarse 4 dragones elementales. Y Noah, me ha costado mandar la predicción. Me estoy arrepintiendo un poquito después de ver el draft. Y sobre todo, llorón, por lo que voy a tener que aguantar a Mellado. Joder, ya sé, es que lo estoy escuchando ya desde aquí. Es que le estoy viendo entrar a mitad ya del casteo, hacernos gestos de… ¡Nah, entra! ¡Ahí va! ¡Pum! ¡En la cara! Así que, sí, sí, sí. Bueno, al menos no nos da tanto por saco como si fuéramos Wolf, ¿sabes? Ya. Es que tiene una fijación tremenda como la que tiene Giants, ¿no? Con esta calle central tirando el heraldo. No sé cuánto tiempo le quedaba, pero no debía ser demasiado. No, no mucho. Asegurando cabezas, todos los objetivos de momento. El equipo de los gigantes, que quizá en top, ¿no? Es donde tiene más diferencia con esta ventaja de súbditos del NAR y dos placas que lleva ya Oscar. Como no está jugando Oscar, ¿eh? Dos placas exactamente, la ventaja de minions, bailándole todo el rato a un Scarface que ha elegido este matchup, ¿eh? Sí. O sea, porque nada, recordemos que aparecía antes, ¿no? La respuesta era Jax. Y Oscar, lo que tiene que tener cuidado es con ese guardián de control, ¿eh? Que hay ahí detrás, que ahora no, porque es minuto 13, pero dentro de un rato puede ser peligroso. Viene Ravel al carril superior, lo ha intentado una, dos veces. A la tercera se lo puede llevar. El flash que lo va a recuperar en apenas nada, en unos segundos. Ahí están las vendas, no va a poder escaparse Scarface. Oscar, que le pega un basiquito. Y justo ahora Fernando recupera el destello top laner. Dos segundos de nada. Bien timeado ahora por parte de Ravel para castigar aún más este agujero que está haciendo el equipo de Fnatic Inkeso. Es otra placa esto, ¿eh? Otra placa como mínimo. Eso sí, el control en la parte inferior del mapa es brutal para los de Málaga. Fíjate, todos los guardianes de visión en esa zona del rojo preparando quizá alguna rotación, alguna jugada en la botlane. Pero es que arriba vas a tener que lidiar con Dinosaurio, que está como los tiempos de la prehistoria. Sí que está. Madre mía. Bien potente. Y ayer estaba hablando con Toad. Claro que sí. NAR es un Jord del prehistórico. O sea, luego han evolucionado. Pero los Jords han evolucionado de NAR a Temo. Ya, ¿eh? No. Un poquito de involución. Claro, diría, ¿no? En plan. Y mira que soy. Yo creo que. Íntimo. O sea, a mí esto me parecía la leche, ¿no? O sea, quiero decir. Puede ser chiquito, castigado a distancia, luego te haces grande, ¿no? A melee. Va a ser primera torre incluso para Oscar Inin en solitario. No hay nada que hacer aquí. Le saca dos niveles a Tila. Oscar, le he dicho yo que hacía mucho tiempo que no había modo Diablo y a lo mejor se lo ha tomado muy de forma personal. Viene Albi también buscando el ganqueo, pero es que Oscar se ha llevado la quinta placa. La primera torre de la partida, yo creo que le da igual incluso caer aquí y le seguiría saliendo rentable. Sí, porque además todavía no tiene botín sobre su cabeza, así que no es demasiado trágico. Ha buscado Giants el cambio de líneas porque va a aparecer de nuevo el heraldo de la grieta. Se podrían asegurar un objetivo más. Los de Málaga ya tienen casi todos ese primer objeto mítico, así que Power Spike importante. No sé si para ti, Inkeso, querrá jugársela a pelear, pero están buscando incluso la iniciación aquí. Oscar, mira, se acaba de completar la Trinidad. O sea, tenía una barbaridad de pasta en el bolsillo, Oscar. En el siguiente bug tendrá la cuchilla negra y ahí será imparable. Tendrá, yo creo, unos. Ojo, el gancho de la calle central, a lo mejor también, que se acaba de calentar un poquito, no pasa nada. Cargas de profundidad sobre Sten, estaba prendido incluso en llamas. Ravel, que se ha quedado vendido entre filas enemigas, flashea a través del muro para escapar de la cometida de ese Juani. Veíamos a Oscar, que utilizaba el teleportar ya desatado, ¿no? Hacia el carril inferior, donde estaba pusheando también Scarface. No llega el asesinato en un lado. Y cuidado con Afkela, que esa bola ya empieza a picar. Esto lo hace bastante Fnatic Inkeso cuando Oscar tiene un campeón con potencia en la Silent. Y es que quizá dirías, bueno, estaban más o menos tanteando la zona de Heraldo. Es verdad que quizá por la falta de prioridad en medio no se ha querido jugar Giants. Tiene la zona ahora controlada el equipo azul.
pero podía haber utilizado directamente el teleportal en esta zona, ¿no? No, Euskadi Mines siempre se tira hacia la sideline, coge un poquito más de recursos, mete presión y luego si eso, como vemos ahora, rota a pie. Cuidado con Atien, no ha enganchado. Yo no sé si ese gancho quería dar, ¿eh? Yo no sé si ese gancho quería dar, pero madre mía, qué definitiva con el ángulo, la lluvia de balas que no impactaba, sobre todo los objetivos Sten, que se queda bajo mínimos también, a Mumu que se mete mitad del mundo con las vendas, pero las vendas le llevan a su propia tumba. Bien, con la lluvia, con la tormenta de plumas, salvando también de un posible CC. Oscarín ahora que quiere seguir con la cometida, cargando esa barra de furia, cada vez más roja, cada vez más enfadado. El slow es bueno, pero es que en medio también tenemos acción a Tila, que acaba teniendo que escapar del castigo de las pruebas de esa Shaya. Oscar está muy enfadado, le estampa contra la pared, cae en la DCC y el último básico que acaba con la vida de Atila. Oscar que se lleva el asesinato entre las dos torres de medio y ahora es Sten. ¿Dónde va Sten? ¿Dónde va a poder escapar? Hacia la piña explosiva. En el otro lado de la calle central, Advin y Nafkela estaban a su lío con Scarface y con DK, pero esto ha permitido generar espacio para que Oscar tenga su propia refriega con esa Miss Fortune. Oscar que ha sufrido el destino de su propia definitiva, lo estampaba DK debajo de la torre. ¿Qué ha pasado aquí? Que Oscar ha pillado un passing. Oscar ha pillado un passing. A lo mejor este barrio no te apetecía pasar por él. Acaba de dar un shutdown, no tiene todavía para la cuchilla negra y sale el dragón infernal en apenas 10 segundos. Ha sido una jugada larguísima, ¿no? Se han cargado el tiempo por todos lados y esto les puede castigar muchísimo. Hay que ganar la preparación de ese objetivo. Sería punto de alma música de para Benjil. Los gigantes. Y efectivamente, esto es una persecución un poco cómica, ¿no? Porque hasta aquí, vale, has metido la piedra porque es un poquito más destello, metiendo la definitiva en el último pixel, cogiéndole el tobillo a esa Miss Fortune. Pero aquí ya te has calentado de una manera espectacular. DK tiene un montón de definitivas para robar y está haciendo uso de ellas de manera muy eficiente. Es que es justo lo que te quería comentar porque, bueno, decíamos, bueno, tienes la última Mumu, pero es que, claro, luego has ido a por un Nar. Y la ulti de Gnar para Sylas es como el mejor regalo de Navidad. Es la de Nautilus y cuando no es la de Nautilus vuelves a la de el Amumu, así que bueno, se lo va a pasar bastante bien aquí. Menos la de Jayce y la de Saya, yo creo que todo está haciendo ilusión. Incluso a la de Saya lo puede sacar rentabilidad en algún momento. No es evidentemente a por la que vas a ir, pero es una locura los recursos que tiene DK. Está en modo navaja suiza. Totalmente, ¿eh? Han cogido el heraldo, me parece, los chicos de Fnatic Team, que son respuesta a ese dragón de fuego, como decimos, punto de alma, así que el siguiente lo van a tener que pelear sí o sí, por lo menos en la silence todavía pueden meter un poquito de presión. Efectivamente, Ravel que tiene ese objetivo, no sé si lo querrán poner en la calle central, aprovechando precisamente ese empuje que tienen en los sideliners, porque hay que romper la estructura sí o sí para controlar este río de cabrón. Bueno, hay que romper la estructura. Oscar a lo mejor no se conforma solo con la estructura. Ahora ya estamos viendo que lo de partir en la cara a la gente. Es que iba a 170 minions, ¿eh? O sea, le saca 40 súbditos a Scarface. Más de 40 súbditos. El martes le hizo Horizonte de Flame a Marky. ¿Pero qué le pasa? Nada, Oscar. Perdón por decir que no estabas modo One Night. Lo siento, me retracto. De verdad, te pido disculpas. No lo volveré a decir. Mira que era Tila, ¿no? El que se motivaba cuando hablaba de él. Pero a Oscar de repente… ¿Cómo era? Te pica la nariz, ¿no? Cuando habla mal de ti o algo así. Sí. No, te pita el oído. Te pita el oído, pues ahora mismo tiene que estar flipando. Te pica la nariz. Reiner que tira una torreta más. Solo queda, como decimos, la de la calle central para ese anillo exterior. Va a hacer lo propio el equipo de Giants en la zona superior del mapa con un pequeño crossmap, pero efectivamente, Caleraldo. Nah, esto es tremendo para Fnatic Team. Es hora de repente Fernando, a lo mejor ya no se arrepiente tanto de haber mandado la predicción de Fnatic Team, que eso, por lo que sea. Tenía miedo, pero no pasa nada, no pasa nada, Fernando. Mira, el heraldo que colapsa incluso en el tier interior de la calle central. Vemos esta lluvia de balas, muy buena para limpiar la oleada y defender la estructura, que yo creo que de otra guisa habría terminado desapareciendo. Pero es que en bot está todo el rato Oscar intentando intercambiar con Scarface. ¡Qué barbaridad! La vaina furra lo que está haciendo, ¿eh? A ver, yo te diría que realmente me sigue preocupando la predicción. ¿Por qué? Hay 40 minions también de desventaja. Ya, en la calle central, sí. Que es un mito lo de que escala mal, pero sí es verdad que no estás aprovechando quizá alguno de los power spikes más importantes con el primer y segundo objeto. Aparte, esos tres dragones que tiene Giants, ya. Es un montón de tiempo que es que están a punto de alma. Al equipo rival en caso de que no se vean lo suficientemente fuertes para contestar el objetivo, seguir escalando y que tanto el Jax como el Sylas hagan de las suyas. Le quedan todavía tres cargas de esa brara seda. No, a ver. Iba a tener potencialmente tres niveles de ventaja. ¿Hay algo más peligroso que pararte a limpiar un guardián de control en este juego? Pocas cosas, ¿eh? Pero bien mordía el anzuelo y llegaba rápidamente DK, lo robaba la definitiva, la avanzaba contra él mismo, pero no pasa nada. Buen timing ahí con el ancla hacia el muro, pero yo me quedo con lo que tú decías, ¿no? Es verdad que para Giants ahora mismo es súper importante jugar alrededor de esa condición de alma temprana. Faltan apenas 2 minutos y medio para que aparezca el siguiente dragón infernal. Claro, ya si estamos, ya si tienes alma infernal, estamos hablando de otra cosa muy diferente, ¿eh? Ya si estamos hablando de alma infernal,
como un auténtico camión. Las balas de Miss Fortune. Importante, esa Miss Fortune que precisamente completa el filo infinito. Ya sabéis, con este cambio del 40% se puede rushear como segundo objeto. Yo creo que también lo tendrá Bing para esa pelea tan, tan importante. Debería. De hecho, estaba quedando la Saya y diría que Boris le va a dar las navajas de Nabori. Así que ya prácticamente estamos todos. Falta un poquito de ítems en Afkela y a pegarse en el dragón. Y ya estaría, ¿no? Claro, tienes aquí a Nar, que tiene Trinidad, yo también la cuchilla negra, el teleportar para juntarse con sus compañeros de equipo, mientras tanto amenazando todo el rato la calle lateral, pico y pala, cuidado aquí, adviene el ancla que esta vez no le mando hacia la torre, se queda clavado en el sitio, intenta colapsar sobre él y es un asesinato que se apunta al equipo de los gigantes, Bing que sigue castigando la tormenta de plumas, puede recogerla, así que se puede quedar absolutamente vendido, la recoge, lo deja clavado, Rado, el que colapsa sobre él, Nafkela que remata la kill y viene el teleportar, viene también el del equipo de los gigantes, pero es que Oscar viene con la furia muy bien cargada, Scarface, que ha teleportado en mal lugar. Salta Oscar definitiva sobre dos objetivos, no contra la pared, sino para acercarlos a sus compañeros. Sten, que va a morder el polvo. Se ha escapado Scarface a apenas 250 de vida. La pelea le sale bien a Fnatic Ingeso, a pesar de que comenzaban con uno menos. Y sobre todo, fíjate los destellos. No queda ninguno prácticamente en el equipo de Giants, solo el de Sten, que ha caído demasiado rápido. Y es que te diría que ha sido y Dragon, Sten. En un minuto. También Intuber Sten de Giants, porque al final han metido demasiado el pecho para acabar con la vida de un Nautilus, que es verdad que estaba un poquito buscando trufas con esa oleada, pero es que al final te ha salido muy, muy caro. Ha encontrado petróleo, Fnatic Ingeso, en esta jugada, que se mete un poquito más en la partida. Son ya 3.000 de oro de diferencia, así que cuidado si Giants quiere pelear este round. Ahora lo veremos en la repetición, pero el momento, yo creo, clave en contra de Giants ha sido ese cronómetro, esa zona de Decay, que, vale, compras un poquito de tiempo, pero es que te quedas vendido ante las plumas de Saya. Nautilus aquí, yo creo que no tiene mucho negocio. Yendo por la oleada, adelantándose tanto. No tiene gente detrás, no puede fakear un poco de presión sobre Attila, que alguna vez la ha cazado en esta posición, pero aquí ya la has chanqueado lo suficiente como para que se tenga que ir a base. Cuando te metes ya tan, tan deep y te quedas anclado, que ya prácticamente bajo la torre, con unas plumas muy buenas por parte de Bing, llegan todos los refuerzos del equipo azul y te sale muy mala jugada. Exactamente, ¿no? Y Oscar viene con la furia muy bien cargada, lo que decíamos. Ha llegado Scarface con el teleport y le ha desaparecido la barra de vida. O sea, Scarface se ha ido a muy poco porque ha saltado lejos, ha flaseado con el helicóptero en marcha y el último básico de Bean, que no ha impactado, evidentemente, y ha salvado la vida un poco por esto. Aparece el dragón, da igual, no importa todo lo demás. Lo que importa es que no están esos destellos tampoco, solo lo conserva. Estén del lado de los gigantes, Bean ya bien tiene el suyo propio. Esto se tiene que de manual, el ancla que es buena, buscando la bagla y la ha desaparecido. Cuidado, DK, que también se hace de oro, la lluvia de balas, pero cae sobre un Escarinín, que de oro sabe porque se acaba de hacer. Colapsan sobre Yayas, que no tiene negocio. En esta situación estaban a punto de alma, pero ahora de repente Fnatic Team Queso se pone como yo por las mañanas cuando me suena la alarma. Fernando, 5 minutos más. ¡5 minutos más de partida! Vaya definitiva de Raúl, utilizando el destello para prolongar esa maldición. La Bohemia Tris ha pillado a todo el mundo en una pelea en la que buscaban el flanco. Los chicos de Giants con Sten por la espalda, entrando por el lateral también. DK les ha salido terriblemente mal. Yo creo que aquí demasiado avariciosos los gigantes, que pueden haber perdido la partida aquí. Pueden, pueden haberla perdido aquí en esa jugada de la calle central, porque se giran automáticamente, como tú decías, hacia este Baron Nashor, que no tiene contestación ninguna. No va a llegar a tiempo Giants. Esto es gratis y va a ser para todos sus miembros. Ya está Nafkela haciendo presión en la parte superior, amenazando esa torre de tier 2 de la parte de arriba, que ahora va a acabar siendo derribada gracias a este bufo de energía de Cacaolat. Histórico, como histórico son los Throws en Baron Nashor, como histórico son los Throws alrededor de un neutral, como es ese dragón, Fernando. No tenemos historia de las ruedas desde 1933, pero se siente como si fuera así. En el 33 ya estaba Dignitas ahí tirando Nashors. No ha sido muy sostenible tampoco esta pelea diferencial que acabo de cacar. Qué ulti de Ravel, ¿eh? Ha sido increíble. Solo por esta teamfight está justificado prácticamente el pick de una Mumu que ha hecho estragos en todo el equipo malagueño, que ahora tiene que remar como una auténtica superestrella olímpica, ¿no? Tiene que hacer la de la tortuga hasta que vuelvan a tener destellos, hasta que vuelvan a tener picos de poder. Y te diría que hasta dentro de 6 minutos aproximadamente no van a poder hacer mucho. No van a poder hacer demasiado, pero es que ahora tienes la amenaza de la vaina furra, Fernando, duplicada, ¿no? La amenaza en forma de ese bufo de Baron Nashor. Encima está todo Fnatic Team Queso basculando hacia donde está pusheando ese Nar, amenazando esa torre interior de la parte de abajo, que es la única, ¿eh? Que se mantiene en pie en favor de Giants del anillo interior de torres. Pero de repente es como que las opciones de Fnatic Team Queso se han multiplicado. Podrían firmar una semana 2-0. Sería muy importante para ellos sumar esa sexta victoria y a Giants lo dejarían bastante en el pozo, ¿eh? A solo una de Final World Boy, dependiendo de lo que ocurra en el partido de después. Empatados con UCAM, ya se empezaría a complicar. Los casi están muy bien, casi podrían haber sumado otra victoria, pero al final no te sirve la competición, ¿no? No, el casi no sirve, Fernando. Da igual ganar de 10K que de 100 de oro.
una victoria. Una victoria es una victoria, igual que una derrota es una derrota, sea throweada o sea estompeada. Es una frase que te firmaría el mismísimo M. Rajoy, pero es que es verdad, ¿no? Es decir, un plato es un plato, un vaso es un vaso y una victoria es una victoria, ¿no? Lo que cuentan al final son los puntos y sobre todo lo que recuerda la gente. Claro, claro, claro. Luego te vas a la página del Expedia y dices, bueno, esta temporada de este equipo no fue tan mala, ¿no? Y a lo mejor tuvieron una racha de, yo qué sé, 7 derrotas consecutivas, Goguca, pero luego ganas unas cuantas partidas, te colas en playoffs, en los mejores de 5 lo haces semi bien y dices, bueno, estamos chill. Lo que brillan los metales de las medallas no eclipsan todo lo demás. Ya, ya, totalmente. El trofeo ya opaca cualquier más resultado que hayas tenido. Bueno, esto ya os lo sabe bien, que en verano de 2021 se colaron en playoffs de aquella manera y acabaron ganando. Vaya machada, ¿eh? La de Splice Vipers se marcaron. Casi, casi. Bueno, el Splice Vipers fue triple empate, última plaza de playoffs. Bueno, ¿y el quinto mapa qué? Madre mía. Casi me da algo, ¿eh? Viendo aquella partida. Decay está haciendo la del Matu, ¿eh? Está haciendo la de Fnatic contra Fnatic. Lo que le acaba de robar es la ulti. A Oscar, robar es que no se corresponde con lo que hace Sylas. Se la copia, ¿no? Le hace la de copiarte los deberes del workbook. Y en algunos casos los mejora incluso, ¿eh? Aporta ahí un poquito de... Se me ocurren bastantes ejemplos en los que... Los ratios de AP y de repente dices, oye, esta definitiva está incluso... Mejor para... Rodaba, ¿no? Sí, sí, mejor pero para Sylas que para el original. A mí no me ha convencido del todo a lo largo de la temporada. Es verdad que no era quizá un fichaje como el de Jizuke, ¿no? Comentó incluso Lozark en alguna entrevista que pensaban que iba a ser un jugador con menos cartel, que iban a tener menos competencia a la hora de ficharlo. Y hasta ahora no me estaba llamando mucho la atención. Creo que tuvo una buena partida con el Sylas el martes. Había empezado muy bien. Y con esa responsabilidad que tenía de carrileal, con dos niveles que todavía cuenta sobre Nafkela, ha dejado un poquito que desear en estas últimas jugadas, ¿eh? Yo creo que tiene mucho peso sobre sus hombros de cara a los próximos minutos. Sí que es cierto que eso es lo que tú decías, ¿no? Es mucha presión. Pero ahora mismo yo creo que está en posición para carrilear. Igual que Atila, ¿eh? También te digo, una buena lluvia de balas aquí marca la diferencia. Lo que pasa es que las ultis de Miss Fortune han caído en objetivos en estasis gracias a los cronómetros o que no eran los adecuados. A Rabel le tiras la ulti y dice, bueno, me da más o menos lo mismo, ¿no? Y encima con la virtud radiante, pues... como que mitigas un poco los daños. Tiene muy complicado ahora los gigantes porque no te cuentan con la prioridad medio, las Saiyans tampoco están en una posición muy buena y aparece el dragón infernal contra Poke, contra herramientas para hacer cazadas, contra esas plumas que son letales si entras un poquito más tarde en la zona, así que tiene pinta de que van a tener que buscar algún crossmap, pero parecen empeñados en buscar el 5 contra 5. Sí, sí, parecen absolutamente empeñados. El ancla, uy, parecía que le iba a dar a Albi, pero no. Se ha comido la esquinita, Albi que está encerrado en ese tribus, Ravel que está intentando darles la vuelta, la venda que no suena, tenemos el portal a la calle central, tanto por parte de Sylas como por parte de Oscar, la lluvia de balas que sabéis que es prometedora a pesar de todo, bien que flasea. Y sale del rango, se mete el IK con la maldición de la momia triste, se hace de oro esquivando la recogida de plumas esta vez, así que muy bien, pero se convence C de ese machazo de Nar. No es buena una vez más el Angla y Ravel que responde, maldición la que yo te meto, esta ulti que sí que marca la diferencia, Scarface que escapa con el destello, pero salta y salta y salta y los marca, el primer básico, segundo básico, tercer básico, Oscar que no lo va a rematar, lo va a rematar Nafkela con el bolazo, el helicóptero que no te salva de esa, puede ser partida Oscar que ni siquiera quiere perder el bufo del ángel de la guarda, y ahora ¿por dónde escapas? ¿Por dónde te sale? Nada, tanquea Ravel, le abre la puerta. Oscar le da igual, se vaquea incluso a la base enemiga. Oscar va sobrado. Aparte se ha hecho bien ese segundo dragón infernal. Que una el solitario. Poke, llevarte 4 sería una absoluta barbaridad. No llegaremos a ahí. Esta Tiffany es muy preocupante. Yo si fuese Guillotto ahora mismo estaría tirando de los pelos porque parece que cada uno ha librado la guerra por su cuenta. A ver si nos ponen la repetición porque estaban ya de por sí como encerrados, estaban en la parte opuesta del mapa y cada uno entra al tiempo que le apetece. Es verdad que aquí la combinación inicial parece buena las definitivas entre el Rakan y la Miss Fortune, pero ahora cuando ya se están saliendo y ha muerto el Rakan, entra Decay a intentar hacer la heroicidad, no lo consigue, se acaba muriendo y luego entran los demás. Yo creo que tienes que asumir que esto es una derrota, retirarte a tiempo, por lo menos salvar las bajas. Exactamente, ¿no? Yo creo que ahí se han girado muy rápido, ¿no? El momento en el que llegaba el teleport de Oscar, pero Oscar, claro, salta rápidamente al otro lado del muro y Oscar que salta buscando Sten esta vez, no le estaba contra el muro, el pedazo lo ha dejado a absolutamente nada de morir. Claro, Oscar aparece con el TP y dicen, somos 4-1, a este lo matamos, ¿no? Pero estaba Decay vendidísimo al otro lado. Y era un Decay muy fedeado, la kill era muy golosa. Y al final, bueno, un poco cada uno haciendo la guerra por su cuenta. Claro, sin Decay yo creo que pierde mucho. Sin Decay y sin la ulti de Atila, no pinta tan bien la fight para Giants. Sí, tiene bastante pólvora, ¿no? La composición de Giants que va a tener que afrontar un rebufo de energía. De Cacao Lab, 10.000 de oro de diferencia. ¿Cómo se ha disparado en Fnatic? En un momento, desde esa pelea por. ¿Cómo ha cambiado Fnatic esta semana, eh?
Giant se cuesta abajo y sin frenos, haciendo la del Matum, pica muchísimo ya a una Fela que estaba un poquito desaparecida del mapa. 5-0-4 se ha metido. ¿Y de qué manera? Buscando al flanqueo. Scarface. ¡Cuidado! A ver si puede. Aldi que derrapa, tormenta de plumas que le fuerzan a Vin. Scarface que entraba directamente con ese helicóptero Sten que se mete buscando la backline, pero es que ya le falta media vida. El ángulo es buena de Advien, mientras tanto Nafkela pegando desde el otro lado del muro. Ravel que se puede haber quedado vendido en la lluvia de balas que cae el suelo al lío. No pilla absolutamente nadie. Esa venda no le ha llevado hasta la retaguardia, pero sí que ha dejado a Sten a punto de morder el polvo. Y Fnatic, que eso sabe que puede seguir hacia adelante, saben que puede ser con la cometida. Tienen que cortar backs, tienen que ganar tiempo para que Oscar haga un agujero en la parte superior del mapa. El inhibidor, como mínimo, se lo va a llevar y con esto Fnatic, que eso está, yo creo que bastante feliz. Debería ser un dragón muy, muy sencillo en caso de que la partida se alargue otros 2 minutos y medio. Y Albi, en este caso, providencial. Con la embestida de la montapuercos, cortando esa venda de Ravel que iba a acabar con la vida de su compañero. Buscaba ya. Lo mata 100%. Esa superioridad numérica, la iniciación un poquito, la desesperada. Sabiendo que Oscar estaba en la parte superior del mapa, pero es que ni por esa salen ganando, ¿no? Están ahora mismo muy, muy por detrás. Muy, muy, muy por detrás. 10.000 de oro, ¿eh? 10.000 de oro de diferencia. Hemos llegado a ese punto, Fernando. Los 10.000 ya es que si pierdes la partida, es que has puesto de tu parte. Aquí las cadenas de DK, si llegan a impactar, habrían podido matar a Ravel mucho más rápido. Mira, máximo rango. Haciendo un poquito de free the way, moviéndose hacia atrás el Amumu. Al final no cambia el resultado, consiguen escaparse, pero no era suficiente. Estaban muy lejos también Attila e incluso DK, así que no había un follow-up inmediato. No. Yo creo que esta zona es que tienes que renunciar a ella. Hay que intentar reducir la presión de los super súbditos y rezar para que haciendo la tortuga, cuando ya tengas 4 objetos, encuentres una tifa milagrosa. La tortuga tiene que tener un caparazón, Fernando. Ferre. De acero valirio, de lo que a ti se te ocurra, del metal mítico que más te apetezca, pero que aguante. De mithril. De mithril. De vibranium. De vibranium. De adamantium. Lo que te apetezca. Lo que te mole más, pero tiene que aguantar buenos guantazos, ¿eh? Los 4 que dicen Oscar, ¿eh? Oscar, que ya ha vuelto a pasar el horizonte de Flame, se ha ido de viaje más allá de los 100 súbditos de diferencia. Tres niveles, madre de Dios. Y que vendas, DK las esquiva, haciéndose de oro también, pero Albi, que se va a ir al otro barrio con la pantalla en blanco y negro y teleport por parte de Scarface para acudir a intentar defender esta torre de inhibidor en la parte inferior del mapa, que, bueno, yo creo que va a acabar cayendo, pero lo importante está sucediendo ahí arriba, donde los supersuitos están ya haciendo caminito hacia las torres de Nexo. Encima Oscar, que se va a tirar la torre en la calle central, amenazar ese inhibidor. Giants, que tiene la atención dividida. ¿Qué defiendo? ¿Medio? ¿Defiendo bot? ¿Defiendo las torres de Nexo? Me tengo que aclarar, pero es que al final lo vas a acabar perdiendo absolutamente todo. Siguen en esa situación de 4 contra 5. Oscar con la furia cargada, andando. Pero es que solo andando ya fuerza que Giants se tenga que retirar. DK, que ha robado, copiado la maldición de la momia triste. Y Oscar, que se pone modo vainefurra, Scarface, ahí te acabas de quedar vendidísimo. Cuidado, Sten, que entra buscando la retaguardia. Vin, que es el objetivo, va a acabar muriendo. Pero sin Vin incluso, cuidado con Fnatic. Se lleva el shutdown el midlaner del equipo malagueño y parece que Giants quiere ir con la... Nada, no quiere ir con absolutamente nada. Scarface, que acaba de desaparecer. Albi, que entra definitiva por delante, intentando hacer un poquito de tiempo. No, que aquí no suena por parte de Sten. Se lleva la vida de Nautilus. Salta Oscar, muy enfadado, definitiva sobre varios objetivos, sobre dos. Attila, que se queda vendido con Sten a mitad de filas enemigas. Responde DK con la misma definitiva. Albi a punto de caer. Ojo con Giants, que están intentando hacer la épica, pero Nafkela le acaba de saltar los dientes al tirador de Giants. DK vendido entre 2-1, solo contra el mundo. No hay nada que hacer. Básico, básico, básico. Inar te manda para el otro barrio. Esto va a ser GG. Son más de 20 segundos hasta que aparezca el primer jugador de los gigantes, Fnatic Inqueso, que va a firmar una semana 2-0. Y de repente, Fernando, si ves las declaraciones de Giants, dices, ¿qué problemas de draft me estás hablando? Han conseguido sorberlo para sumar otra victoria. 5 estrellas, el caparazón de la tortuga Giants, que no solo protegía, también atacaba. Por un instante parecía podían darle la vuelta, pero no ha sido ni mucho menos suficiente para parar la marea naranja que se les venía encima después de esa tercera pelea por el dragón, donde ha estompeado Ravel con la definitiva de la Mumu. La partida se ha puesto muy cuesta abajo para los de Fnatic Inqueso, que celebran un triunfo más en esta Superliga, en la cual también tenéis que elegir al MVP de este encuentro, en @lvpslol. Sinceramente, si no sos Kalinin, estáis troleando. Vaya, vaya sed. Pero nosotros os dejamos que lo penséis. Nos vamos a una pequeña pausa. Hasta ahora. Hasta ahora. You know.
Bienvenidos de vuelta al streaming de la LVP. Acabamos de ver el segundo partido del día, una partida en la que lo ha tenido Giants por momentos, pero al final se lo ha llevado fuera del Tinkeso. Sobre todo yo creo, Terra, que ha empezado muy bien Giants, ¿no? Con esos tres primeros dragones, jugando bastante bien. Jugando bastante bien, repito, los primeros minutos, porque mecánicamente para mí ha sido una partida trágica de casi todos los jugadores. Esta jugada es trágica a muchos niveles, porque eres tú el que tiene el tiempo de la partida, vas 3-0 en dragones, más o menos igualdad en oro, y es una cadena de errores muy graves, porque empiezas metiéndote la torre, quieres ir a por más, te la acaba castigando Saya, recoge las plumas, empiezas a recibir torretazos, luego un TP, te acaba vendiendo, ese es el primer dragón creo que se va a poder quedar. Esta ha sido criminal. El equipo de Fnatic Tinkeso, y aquí efectivamente, no sé, me resulta muy sorprendente, ya vimos algunos problemas de Giants en los 5 contra 5 en la partida contra Heretics el martes, pero el equipo ilusionaba y daba señales de mejoría, pero hemos vuelto a las andadas, 3 dragones al principio, una igualdad en oro que no ha valido para nada, porque cuando ha llegado los 5 contra 5, Fnatic Tinkeso se ha impuesto con facilidad. Es que estaban reviviendo, ¿no? Los gigantes se decía después de un par de semanas buenas, pero esta semana al final es un 0-2, pierdes contra Heretics el martes, pierdes contra Fnatic Tinkeso ahora, y para Fnatic Tinkeso todo lo contrario, 2-0 para ellos, sí. Y recuperando sensaciones con drafts mucho más simples, ¿no?, de las últimas semanas. Y encima una victoria frente a Movistar Raiders y otra Giants, ¿no? Equipos que parece ser que vienen pisando bastante fuerte, aunque, como digo, el equipo malagueño hoy bastante mal. Para mí este no me ha terminado de convencer, no he visto ningún combo con Rakan prometedor, a pesar de que estaba el combo ese, ¿no? Attila siempre buscaba buena lluvia de balas, pero no era posible, y eso que lo intentaba, pegó una burrada justo al final, y DK también muy fallón, ¿eh? Le han cazado en varias ocasiones en los momentos importantes, junto antes de las sí. teamfights o de los 5 para 5, súper desposicionado muchas veces, y creo que le ha costado la partida ya. Y mira que ha llegado a tener muchísima ventaja DK, al menos a nivel individual. No lo sé, a ver, en tema de daño pues siempre Jace va a ganar un poquito, ¿no? Sobre todo Naf, que le ha terminado 7-1-7, el montenegrino, que ha firmado una actuación al nivel de lo que se esperaba de él por lo que se hablaba en pretemporada, pero como iba comentando, el Silas de DK también lo utilizó el martes, no acabo de ser muy destacado en los 5 contra 5, y aquí lo que dice Miao tiene razón, hay varias peleas que ha empezado el equipo Fnatic Tinkeso porque lo han cazado fuera de posición, lo han busteado y no ha podido hacer nada. Para mí esta derrota es especialmente dura, porque yo creo que la de Heretics pues más o menos puedes contar con ellas, ¿verdad? Que le ganaste la ida. Es verdad que hay cierta rivalidad en el Giants Heretics, pero es algo que por calendario esperas perder. Pero es que recordemos que Barça y Fnatic Tinkeso eran los equipos a los que supuestamente les tenías que bajar de los playoffs para meterte tú. Ha sido una semana complicada, ¿eh?, para los gigantes que venían, como decimos, en trayectoria ascendente. Todo lo contrario, yo creo, para Fnatic Tinkeso, que ha tenido un día pletórico. Veremos qué tal lo han vivido desde dentro. Y es que tenemos a Noah lista para la entrevista. Así es, gracias chicos. Yo que voy a hablar con Oscarini, el top laner del equipo de Fnatic Tinkeso, que lo tenemos ya por aquí. Oscar, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí. Enhorabuena por la victoria. Se os ve esta semana después del 2-0 muchísimo mejor. Pues muchas gracias. La verdad es que creo que nos estamos encontrando y creo que estamos jugando mucho mejor. Creo que también hemos cambiado cómo drafteamos y todo, y bueno, estamos jugando bastante bien, creo. Quiero preguntarte un poco acerca de eso, porque precisamente teníamos declaraciones de Yarch que nos mandaba para estas jornadas, ¿no?, hablando de los problemas que estabais encontrando a la hora de encarar la situación de Pixivan, también para encontrar un estilo propio. ¿Qué solución habéis encontrado, lo que me puedas contar sin revelar evidentemente ningún secreto, para atajar ese problema que teníais?
A ver, creo que alguna derrota nos dolió demasiado y creo que nos vinimos un poco abajo y también creo que hacer drafts más simples como estamos haciendo ahora ayuda bastante porque creo que somos un buen equipo y en plan simplemente hemos dicho que si drafteamos más simple vamos a ganar más, que simplemente somos buenos jugadores y que tenemos que hacer que las cosas sean más fáciles, todo más chill y ya está, porque antes nos complicábamos la vida y bueno, ahora que estamos drafteando así pues parece que va mejor. Parece que sí, ¿no? De hecho, Yards nos hablaba en las declaraciones, ¿no? Un poco sobre esto, sobre que sois un equipo que tiene jugadores individuales muy buenos, ¿no? Y cómo cuando encontrarais el estilo, ¿no? Vuestro nivel base debería ser suficiente para situaros en la parte alta de la clasificación. Ahora que parece que os habéis encontrado, ¿no? Que habéis encontrado esa forma, al menos de funcionar, ¿crees que sois ese equipo top o al menos crees que estáis rindiendo ahora mismo al nivel para ser un equipo top 3, incluso top 2 o top 1 de la ladder? A ver, no sé si estamos rindiendo como top 3, top 2, al menos en mi cabeza yo creo que podemos serlo, podemos ser top 1 y bueno, eso ya se verá, pero creo que estamos jugando bastante bien y eso es con lo que me queda al final. Y te hemos visto muy cómodo con el pick de Nari en general, parece que es una tendencia en general en Superliga. ¿Qué pasa con el campeón que no sale del meta ni a patadas? ¿Y qué pasa contigo? Se te ve muy cómodo, ¿no? Siempre jugar con ese Nari. A ver, me parece un pick que es difícil de castigar y creo que si lo juegas bien puedes sacar mucha ventaja en early y es una volea muy fácil y puede hacer muchas cosas Nari, en plan puede splitear, es bueno en línea, es bueno en fights y creo que los counters no son fáciles de jugar, entonces creo que el personaje está bastante broken y bueno, creo que se me da bien y bueno, no se ha ido bien en estas partidas. Eres buenillo, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, eres buenillo. Jugando NAR lo suficiente como para que la gente te haya votado como MVP de esta partida. Así que enhorabuena por llevarte ese premio al jugador más valioso del partido. Un mensaje para toda esa gente que te ha dado su voto en redes sociales. Obviamente, muchas gracias a todos. Estoy aquí parando todos los MVPs del equipo, pero no creo que esté jugando mal tampoco. Así que, bueno, muchas gracias a todo el mundo y espero que nos sigan apoyando porque solo se va para arriba a partir de ahora. Bueno, de momento semana 2-0, que ha sido una mejora bastante tangible. Óscar, de nuevo, gracias por estar aquí con nosotros y de nuevo, enhorabuena por la victoria. Veremos si son más. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Nada, chicos, aquí teníamos las palabras de Óscar, de vuelta al sofá de la gente sabia. Muchas gracias, Fernoa. Óscar, que se va contento con su MVP. No sé qué os ha parecido realmente la actuación individual al menos de Óscar, porque en general ha sido una victoria de equipo, ¿no? Hemos visto sí. Superior en las teamfights a Fnatic, Inkeso, entre otros Rayvol y Bean. Creo que han participado mucho también en las peleas. Yo me quedaría sobre todo con, aunque es el hecho de que las fights han sido muy buenas, lo que he comentado al principio, ¿no? El tema de que han cambiado la manera en la que draftean y que a veces se complicaban ellos, era algo que se estaba comentando y de hecho yo recuerdo hablar sobre ello y pedir lo mismo, creo, en la previa del pasado martes. Drafts un poquito más sencillos, no tan dependientes del loople mecánico, no tanto del 1-3-1, sino más corales a nivel de grupo. Y aquí tenemos una composición que estaba bastante clara, ¿no? Entra la Mumu, le sigue el NAR con la forma cargada, ultimate, y a partir de ahí barremos la pelea. Llegaron a jugar Killing Support, ¿eh? Recordemos. Ya, bueno, ya. A ver. Pues que le han sacado muy pocos equipos en el mundo. No, ¿sabes? Todo el mundo puede se ser jugado. El Alec no se ha jugado, de hecho. Ya, bueno, al final la bolden esta de doble presión se puso de moda, ¿no? Y la llegamos a ver. Lo que está muy de moda es la Mumu. No sé qué opináis del pick. A mí me gusta mucho. Es que para mí está muy fuerte, ¿eh? O sea, sinceramente, el tema de la ulti está muy roto y es cierto que han hecho ciertos cambios precisamente en el siguiente parche, de hecho en el parche en el que está Live, si no me equivoco, porque está bastante fuerte, le han quitado un poquito más el clear de la I, sobre todo el yo lo de, sé la, porque de la Q. Todo de amarillo estaba a punto de mandar un mensaje a alguien de Riot. Pero para mí es un campeón que tiene un level 1 muy fuerte, que incluso el level 6 es brutal con la definitiva y que de hecho hemos visto una team phase médico con el dragón que ha metido la ulti a 4. Yo me quedo un poco también con el hecho de que hay muchos personajes, ¿no? Como el Sylas, que tienen muy poco rango y muchos de los junglas actuales, como puede ser el caso de Sasejuan y que muchos equipos blame piquean, al final quieren portarte 5 contra 5 y la definitiva te puede servir bastante para dar la vuelta a la pelea. Ha sido una partida de teamfights en general, no solo las de Amumu, que probablemente haya sido muy protagonista de jugadas como la mejor jugada de Omen Intel. El Corte Inglés, que vamos a ver a continuación, como decimos, una partida en la que han participado muchos campeones como NAR, Amumu, el propio Sylas, aunque aquí lo reventaban. Es que está cazada. Hey, esto es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Esto ha pasado varias veces, pero creo que esta es la más sangrante porque
tendría que ser el cuarto dragón de Giants si lo hubieran conseguido, que no ha sido el caso porque Lama nunca ha llegado. Pero antes del último Momo 4 hay una cazada a DK, que lo bustean de 100-0, no puede hacer nada y luego ya Momo lo ve gratis, somos uno más, flash R y ya toma por saco. Luego de hecho entra Sten también con la R, se pasa de frenada, tiene que recuperar la posición y al final ahí es cuando mete la ulti y Rainbow 4, que es absolutamente clave, ¿no? La ultimate de Tila tampoco es del todo fructífera y ahí Fnatic Tinkers ha terminado de remontar una partida que al final se salda con victoria para ellos. No son los únicos que pueden ganar en el día de hoy, es que sabéis, chicos, que siempre la gente que nos ve se puede llevar premios a casa y entre ellos nuestros suscriptores. Sorteamos un portátil gaming Omen 16. Eso era lo valía. Es uno de los mejores sorteos que hemos hecho en lo que llevamos de liga. Sí, al final del día alguien se lo lleva. De hecho, es el ordenador que tenemos en el sitio de casters. Sí. O sea, es el mismo ordenador y la verdad es que va muy, pero muy bien. Y hombre, con el premio es gratis. Y si no, escúchame. Bueno, depende de dónde nos estés viendo, ¿no? Pero si es en España, pues son 4 eurillos. ¿No? 3,99. Con 3,99 te puedes llevar un portátil Omen 16, que es una auténtica barbaridad, solo por estar viéndonos y estar suscrito al VP. Además, y nos no entras solo en este sorteo, sino en todos los del mes. Quiero decir, es que esta semana nos hemos vuelto totalmente locos, porque el martes fue San Valentín. El martes hubo mucho, ¿eh? El martes fue San Valentín y estuvimos sorteando figuritas de Sharrakan, figuritas de Talon Irelia, pulseras de Ashe y Trinidad. Hicimos un sorteo después de cada partida, 5 sorteos el martes. Hoy sorteamos un portátil, semana extraordinaria, la verdad, para ser suscriptor del VP. Y quién sabe lo que sortearemos las siguientes. El portátil que se lo llevará alguien al final del día y nosotros que, por lo tanto, para llegar a ese final del día tenemos que continuar. El próximo partido, Bisons contra Movistar Riders. Tercero del día, pasamos ya el Ecuador de la jornada. Breve pausa y enseguida volvemos.